Marcelo Pellejero, después de un montón de años solamente como animador, no solamente como animador, porque te vimos también como tropillero en el día de ayer, en esta fiesta del hospital, ¿no? Es un vicio, los caballos, la fiesta del hospital, hace 20 años que yo la venía realizando, y bueno, el año pasado dije que no seguía más, y vos sabés que Nahuel Pellejero fue convocado por la cooperadora del hospital, y viene y me dice, che, papá, me vieron de la fiesta del hospital, ¿te parece que yo agarre una fiesta que vos dejás? Le digo, vos haces lo que vos sientas, pero a mí no me gustaría que se deje de hacer. Porque después de 24 años, está cumpliendo 25, lo dije hoy en la apertura, se llegó a comprar hasta un tomógrafo computado con la recaudación de la fiesta y de la rifa. Así que estamos en una fiesta muy especial que tiene un nombre en la provincia de Buenos Aires y que, bueno, van a tener la suerte de verla por las cámaras de Apadrinando. Bueno. Así que hoy solamente como ayer como tropillero, hoy como animador. Sí, convocado como ayer, no, animé un poco también. Convocado como animador, dice, bueno, pero vos me tenés que acompañar. Bueno, sí, por supuesto, acá estamos. Acá estamos con Néstor Ramello, con los compañeros, para dar lo mejor como siempre desde el escenario. ¿Empezás con la fiesta grande? Claro, muchas gracias. Empezamos ahora, en este momento, hoy estamos sacando la entrada a la venta de la Fiesta Grande de las Flores para el mes de octubre. El mes de octubre yo sé que hay una fiesta muy importante en América, ¿viste? Pero menos mal que estamos lejos. Así que te va a ir muy bien, nos va a ir muy bien a nosotros. Muchas gracias. ¿La galopeada cuándo arranca? La galopeada arranca el mes de julio, después de Fiestas Patrias, que ahí nos vamos a encontrar. Saludo para Raúl Oscar La Furcada. Después de Fiestas Patrias de Saladillo arranca el Talar de Madrid. Madariaga, Fortín Patriotas de Caspa, Las Flores, un lote de fiestas enganchadas para una programa muy importante también. Suerte, a trabajar. Muchas gracias, Daniel, un saludo a los televidentes. Bueno, comenzaba el día domingo, el día principal, el día de la jineteada, la gente seguía llegando desde muy temprano. Las tropillas estaban en la maroma, todos tropilleros, criadores, socios de la Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas, un caballo en cada categoría, clina, grupa, basto y cuero tendido. Cuatro caballos, cuatro ruedas, 20 criadores con cuatro caballos cada uno, donde tenían primer y segundo premio por rueda en efectivo, más el premio por suma de puntos para el jinete, un rebenque, y para el tropillero, un bozal, para el creador. Todos creadores, socios de la Asociación de Caballos para Destrezas Gauchas. Se venía la apertura oficial, en los micrófonos Nahuel Pellejero, Néstor Ramello. Bueno, la gente de trabajo desfilando en sus montados para llevar adelante esta jineteada. Cuatro palenques, cuatro emociones. Y bueno, estamos en la puerta ya de la Grande Arrecife para el 25 y 26 de mayo, donde vamos a estar con la tropilla Los Nehuén, donde vamos a estar clasificando a los chicos para el gran broche de los 25 años de la tropilla Los Nehuén. Como clasificamos, la última que clasificamos fue en los pagos de Tres Lomas, fiesta que vamos a ver en los próximos días. Ahí está el malón de a caballo, el malón de colaboradores de Nahuel Pellejero, del Hospital de Las Flores, que es quien realizaba esta fiesta, como decía Marcelo Pellejero, importante esta fiesta en la colaboración al Hospital Municipal de Las Flores, donde hace 25 años que se hace y se han logrado cosas importantísimas con los fondos recaudados de esta fiesta en el hospital. Marcelo Pellejero, coordinador durante más de 20 años, nos explicaba recientemente en la apertura del programa. Néstor Ramello, también parte de esta fiesta, con su palabra, con sus relatos. Y bueno, los 39 años de la fiesta de Urdampilleta, de la fiesta del Centro Tradicionalista El Bagual, el 25 de mayo. Fiesta en los pagos de Urdampilleta, la que coordina Luciano Gauna,
el hombre titular, ahí lo vemos al director del hospital, al intendente municipal también que estaban izando la bandera. Le decía, el 25 de mayo Urdan Pilleta se viste de fiesta, la fiesta que coordina Luciano Gauna y su programa Apuntalando Esperanza. Allí estará un equipo de apadrinando registrando todo lo que allí acontezca. La semana próxima seguramente vamos a tener la palabra de Luciano Gauna, el coordinador general de esa fiesta, que nos va a hablar del 25 de mayo allí en Urdan Pilleta. Se venía la categoría clina para la apertura de la fiesta, la primer topada, el primer jinete en una reservada local de Marcelo Neumann, nada más y nada menos que Nano Sperger, el jinete de Chascomú, uno de las revelaciones de los últimos años, Nano Sperger, campeón los dos últimos años en las fiestas patrias de Saladillo y que seguramente va por el tercer campeonato en esta edición. Nano Sperger y el cencerro de Marcelo Neumann, iba buena la monta, buen espectáculo, bueno el cencerro, bueno el jinete, pero le termina ganando el potro en esas venidas, esas colgadas, lo corre para atrás y lamentablemente 0 punto para Nano Sperger. Se iba a ir otro de los grandes jinetes como es Joaquín Otegui y el chamamé de Mendizábal, ahí está el hombre de Madalena, radicado por La Plata, el zurdo jinete que cumplía con la monta, el chamamé, que no presentó mucha pelea, dos o tres lindos al lado del palo, y después fue cortando. Juan Vázquez, el subcampeón de Jesús María de la categoría clina en el Pucho de Pedro Leite. Ahí está Juancito Vázquez, el jinete de los Pagos de Tandil, provincia de Buenos Aires, quien representara a su provincia en el último festival de Jesús María. Nacho Basteiro y Luis Hernández entraban en la padrinada para quedarse con el jinete en brazo. 3,75 decían los jurados para esta monta de Juan Vázquez y el Pucho reservado de Pedro Leite. Se iba a ir Kili Pellecero en la leyenda de Luis Vera, la leyenda que buscó medio cortar, se fue suave hacia las maromas. 2 puntos decía el jurado para la monta de Kili Pellecero y la leyenda de Luis Vera, jinete y tropillero del Pago de Tapalqué. Ahí estaba Walter Otey, Esteban Germano y Diego Borda con la jura. Masi Bazán y la Chirusa de José Mutio. Ahí está el jinete de los Pagos de Deró. Masi Bazán en la Chirusa, una potra de José Mutio, otro de los últimos socios que se hiciera el año pasado, el doctor veterinario José Mutio de los Pagos de San Miguel del Monte. 2,75 el puntaje para el jinete de Heroense. Emiliano Lali y el Nutrio de Sergio Retondo, tropillero de los Pagos de Roque Pérez. Ahí estaba el campeonísimo Emiliano Lali. 3,50 decía el jurado para Emiliano Lali en este reservado el Nutrio de Sergio Retondo. Si querés los videos de este festival o de los otros que pasamos en este programa, comunicate con Ayelen al 2392-558135. Hoy, más que nunca, debemos trabajar con seguridad en los ruedos tradicionalistas. No podemos evitar los accidentes, pero sí podemos ayudarte a solucionarlos. Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas de la República Argentina.
tu cobertura social de confianza. En tu próxima fiesta, que no falte la Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas. Llama a nuestra casa central o a los delegados zonales. Teléfono de contacto 011-5802-0878. Anticipamos lo que se viene el sábado 25 de mayo, la 39ª edición de El Bagual y Apuntalando Esperanzas en Urdampilleta, partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Desde las 9 horas, prueba de riendas de mansos. A las 10 horas, desfile tradicional por las calles de la ciudad. Al mediodía, almuerzo y actuación del camionero cantor Juan José Martínez. Gran rueda internacional en categoría bastos y encimera con jinetes de 3 países, Brasil, Uruguay y Argentina. 2 importantes montas especiales, Santiago Verdún en la poca cosa de Hugo Alonso y Brian Gómez, actual campeón de Jesús María, en el Torito de Dúo. Gran cierre bailable con Leo de los Echemendi. Agenda y prepárate que Urdampilleta te espera el 25 de mayo a la gran fiesta. Carlos Marquesín, por los Magos de las Flores, trabajando en el escenario de la jineteada, en el escenario de la peña y bueno, presentando canciones rotas, ¿no? Contento de trabajar después de tantos años, es una bendición. Cada fin de semana que uno sale al camino es una suerte, el corazón se llena de flores. Así que venir a las Flores, a la fiesta del hospital, rodeado de amigos, de todos ustedes, de nuestra familia, y presentando en el escenario, como decía, el disco número 36, Canciones Rotas. ¿De qué se trata? Bueno, está próximo a salir, ¿no?, en las redes. Y ahora hay una nueva modalidad que las redes sociales no suben el disco completo, se va subiendo de a un tema, así que el 3 del mes que viene, subiría el primer single, como le llaman, no sé cómo decirlo en paisano, el primer disco sería el primer tema, y se va Canciones Rotas, que son canciones de desamor, por eso se llaman Canciones Rotas, ¿no? Vendrían a ser corazones rotos en palabras y en coplas. Todas letras de Carlos Marquesín. Sí, yo tengo ese defecto de cantar hace 36 discos atrás mis canciones. Algo que digo un defecto porque hay un montón de enormes poetas en el Río de la Plata que son tremendos, pero yo quiero cantar lo mío cuando pase el tiempo y que la gente diga: este fue Carlos Marquesín, y así pensaba, así opinaba y así decía. Te escuchaba anoche y es cierto, porque lo hemos comprobado, hay temas que ya han pasado a otros géneros musicales y que se siguen escuchando en distintas fiestas y por distintos intérpretes. Ah, sería la pretensión mía, de verdad, de que cuando pase el tiempo esa canción mía, si estamos hablando de será verdad, se cante por todos lados y que ya no se sepa que es mía. Porque casi es una manera de que te eternice el ambiente y que vos pases a ser de la gente sin saber más que es tuyo, ¿no? Porque sería la verdad que un enorme privilegio que cuando pase el tiempo, aunque yo ya no esté, mi canción se quede. Es la prolongación de uno, sí, y la eternidad, de, como decía, exactamente, vos. Exactamente. Quien te puede eternizar es la música, las letras. Claro, porque pasa así. A veces cantamos canciones de poetas españoles, por ejemplo, Penas y Alegrías del Amor, que yo sé que un montón de gente no sabe quién es el autor, y sin embargo hace 200 años atrás y se sigue cantando. Suerte, a seguir trabajando, y lo seguiremos encontrando en distintos ruedos. Bueno, la familia de Apadrinando se los quiere mucho, así que muchas gracias a ustedes y un abrazo a toda la familia tradicionalista. Seguimos con la categoría clina, Javier Isiar, y en el Cholito de Balda, Carlitos Balda, jinete de otras épocas, de los pagos de Cacharí, hoy tropillero, creador, socio de la Asociación de Creadores de Caballos para Destrezas Gauchas. Importante tropillero, creador y socio de esta nueva asociación que tiene la raza equina. Matías Conte y la Canaria de López. Ahí estaba la Canaria, que pegó 2 o 3 y cortó los apadrinadores que llegaban a tiempo para quedarse con el hombre en brazos. Bueno, 0 puntos decía el jurado para esta monta de Matías Conte,
que como ven, la potra no quiso presentar. Franco Lali y la laucha de los hermanos Almayo. La laucha que salía de reculada, pegaba un revoleo, se quedaba sentada en los jarrones, le aflojaba a Franco Lali y quedaba ahí nomás cerquita el palo. Fiesta criolla de los Nehuen, esto es en Fortino Lavarría, la coordinación de quien les habla, del grupo de Apadrinando, el lunes feriado en homenaje a Miguel Güemes, en Fortino Lavarría, 40 montas de petiso, 30 montas de caballo, pialada de ternero, Fortino Lavarría los espera, a los chicos que quieran participar, que llamen, que los vamos anotando. Los 6 clasificados, los 3 de la categoría chiquitos y los 3 de la categoría grande, tienen el pase seguro para el broche de los 25 años en la fiesta de Apadrinando. Lo veíamos al ruso Nicolás Pisac, que hacía 3,50. Ahí está el hombre de Babio. Kevin Rodríguez de Rausch y la Huayna Mora de Lindsay. Se fue ganando la Huayna Mora al jinete, jovencito jinete de los pagos de Rausch. Los palenques protegidos. Muy bien organizado todo. Los potros muy educaditos en el palo. Para hacer más fácil la tarea y cumplir con el reglamento de bienestar animal que propuso la Asociación de Creadores para Destrezas Gauchas. Lucas González y la nevada de Fernández. Ahí estaba la nevada, que iba a los saltos secos, difícil. Bueno, lo corrió y le ganó al jinete González. Segunda fiesta, amigos del Ceibo, 5, 6, 7 de julio del 2024. En Ranchos este año. Veníamos publicitando que iba a ser en Chascomú, se cambió de lugar. La misma fiesta, se agregó un día más, el día viernes, y se hace en los pagos de Rancho. Rodrigo Busto y el Matafuego. Ahí quedaba el Mataperro, no el Matafuego, de Agüero. El Mataperro que le ganaba a Rodrigo Busto. Pedro Galeano inclinando, otro jinete que también estaba preparándose, pero el que pedía era Pedro Galeano y la centella de González. Ahí está el jinete de Madariaga, que se le volvía la centella y lo dejaba en el suelo. Va a ir Nacho Escaray y el Caifá, el Cachafá de Andraca. Bueno, el Bayo, ya cuando parecía que lo tenía, le gana, seguramente estaba a punto de sonar la campana, Nacho Escaray en el reservado de José Andraca, de los pagos de Tandil. José, que lo miraba atrás del palo, que hacía fuerza para que no se cayera el jinete, pero bueno, le faltaba poquito. Gran jineteada el domingo 7 de julio en los pagos de Villa Huidobro, provincia de Córdoba. Sebastián Guevara y el argentino de Miguel Ledesma, jinete y tropillero del pago de Olavarría. Ligero, medio a las patadas, medio a las disparadas. Pero difícil para el jinete, en esas disparadas y esas patadas lo va corriendo y le gana al jinete Guevara. Ahí está el doctor Gugliotti, que conversaba con Diego Borda y Juan José Galear en la clarita de Joaquín Otegui. Se iba ahí quedando con el puntaje, seguramente porque cumplía con la monta el jinete Galear. 3,25 el puntaje para José Galear en la clarita de Joaquín Otegui. Nahuel Barri
el jinete que se iba en este reservado, el Chimango de Fanny Margalich. Ahí está el Chimango enojado, un caballo difícil, potente. Nahuel que llega al tiempo con lo justo, pero con una muy buena pelea, donde el jurado dice que lleva 7 puntos Nahuel Barry en el Chimango de Margarich. Los 30 años de las fiestas patrias de Saladillo. Escuche, 10, 11, 12, 13, 14 de julio, Saladillo, fiestas patrias. 5 jornadas criollas de artistas, de bailanta, pero sobre todas las cosas también de mucha destreza y jineteada. Aarón Tor y la cara marcada de Marcelo Cugá. Ahí estaba Aarón Tor cumpliendo con la monta. Que decía 4 puntos para Aarón Tor en la cara marcada de Marcelo Cugá. Ahí estaban los señores jurados que decían que el primer premio iba a ser indiscutiblemente para Nahuel Barry en el Chimango de Fanny Margalich. Y el segundo premio para Aarón Tor, que montaba la cara marcada de Marcelo Cugá. Desde General Madariaga hacia su fiesta, Cacho Aldaz llega con los dos padrillos de montas especiales, el Vengativo y el siempre vigente Matrero, que siguen dando que hablar en los distintos ruedos y creando expectativas. Atención criadores de reservados, se venden servicios para su manada de estos dos padrillos. Consúltelo con Cacho Aldaz al 02267-533-570. Auspicia Cabaña Los Robles de General Madariaga. Venta de toros y vaquillonas limusín puro controlado. Contacto 02267-416169. 24, 25 y 26 de mayo, gran jineteada y desfile en Arrecife, provincia de Buenos Aires. Viernes 24, importante campeonato de truco. La pareja ganadora clasifica para la final del talar. Sábado 25, desfile de centros tradicionalistas. Ruedas en categoría grupa y bastos. Rueda de petiso para jinetes del futuro con la tropilla Los Nehuén. Gran broche de oro de las estrellas con potros de la tropilla La Bochinchera en categoría cuero tendido con destacados jinetes. Cerrando en la carpa, la última y nos vamos. Domingo 26, gran prueba de rienda de potros, mansos, damas y niños, clasificando para fiestas patrias de Saladillo. Concentración de tropillas entablada, clasificando a Jesús María. Monta de petizos con la tropilla Los Nehuén. Rueda en categoría bastos y encimera. Imperdibles montas especiales. Brian Gómez en el campo afuera de Cugat. Emiliano Gardiner en la Cruz de Guerra de Cugat. Joaquín Ostegui en el Parche de Ostegui. Y el Indio Albornoz en el Dueño de la Noche de Cugat. Y la frutilla de la fiesta, el gran sorteo de la Grande de Arrecifes. Cerrando a todo ritmo con un gran baile en la carpa. No podés faltar a la gran fiesta de Arrecifes los días 24, 25 y 26 de mayo. Bueno, nos encontramos con el doctor Juan, el director del Hospital de las Flores, poniéndole también su granito de arena a esta fiesta que es para el hospital, como hablábamos con el señor intendente, con el señor presidente de la cooperadora. Y bueno, vemos que también la parte médica también está presente en la fiesta colaborando, que es tan necesario que está el campo de jineteada, que estén los médicos, ¿no? Absolutamente, bueno, y participando porque somos todos una familia, somos parte. Esto es así, es una fiesta para nosotros fundamental, es la cooperadora de nuestro hospital, la que nos ayuda con un montón de cosas que tenemos que hacer de infraestructura y de conseguir cosas urgentes, a veces que las partes burocráticas a veces nos limitan, desde un hospital provincial que siempre nos ayuda la provincia, pero es fundamental en esta fiesta criolla, 25 años, colaborar, reunir todo, la gente de campo, la gente de la ciudad que viene acá a participar y a dar su apoyo, comprando las rifas, las entradas, la fiesta,
utilizando las cantinas y nosotros como médicos fortaleciendo un poquito la seguridad en salud, digamos, estar acá ante cada evento, cada situación y hacernos presentes más que nada como ciudadanos y vecinos también. Y agradecido de que la institución que te toca dirigir, que tenga este apoyo a nivel regional, ¿no? Absolutamente. Lo más importante dentro de un hospital y conducir en este momento a este hospital es sentirse apoyado con toda la gente, muy agradecido a toda la gente que siempre colabora, porque es nuestro hospital, nuestra entidad privada se limita a muy poca gente y el hospital es el que resuelve la mayoría de las cosas de nuestra ciudad y de ciudades como Rauch, como Tapalqué, Alvear, alguna gente de otros parajes, obviamente que están todos por acá cerca, que siempre concurren a nuestro hospital y nosotros como un hospital provincial, zonal, porque es de los pocos hospitales zonales de toda la región 9, es el único, siempre tenemos que dar respuesta, tanto en la urgencia como en la terapia intensiva, como lo hacemos siempre, como en la urgencia y en la guardia, como quirúrgicas, cosas que no tienen en otros lugares y acuden a nuestra ciudad. Y toda esa gente se ve reflejada, toda esta gente de campo que viene a ofrecerse a estar, a laburar gratuitamente, a participar, nadie les paga nada para que hagan ninguna de estas habilidades que tienen y siempre colaborando y muy agradecido con toda la gente, eternamente agradecido siempre. Gracias también por de parte de nuestro tradicionalismo, por también los médicos siempre estar en cada evento o cuando llega un jinete al hospital también que lo atienden de la mejor manera. Ah, bueno, gracias a ustedes, porque ustedes son parte de que esta fiesta son la principal, digamos. Los principales que en esta fiesta hacen, le dan vida, le dan esta impronta de que tiene el campo de cosas que yo, que soy de Buenos Aires, que me vine hace 14 años a vivir acá, estas cosas no las vemos, no las tenemos cerca y siempre disfrutar de estas cosas para nosotros es darle el alma de la gente del interior, darle la pasión que tiene la gente del interior por el campo y se refleja en estos eventos, en esta fiesta criolla. Y como te digo, la gente que está en el interior tiene mucha gente que es de la ciudad, mucha gente que es del campo y en estas fiestas es la manera de estar todos unidos en eso. Gracias, ¿eh? Gracias a vos, ¿eh? Un gusto. Hasta luego. Bueno, desde el dron veíamos todo el campo de jineteada, se iba a ir, ahí nomás seguidito terminaba la clina, la categoría grupa, con el mismo número que salían en la clina, salían en las cuatro categorías, así que Nano Sperger nuevamente abriendo la rueda, en este caso en el Batará de Marcelo Neumann. Ahí está el Nano Sperger, el jinete de los pagos de Chascomú, en el Batará de Marcelo Neumann, tropiciero de los pagos de las flores. Tiempo de campana, tiempo de los apadrinadores y tiempo del jurado que decía 3,75 el puntaje para Nano Sperger. Ahí está Nano Sperger en la Huelvarri caminando rumbo al descanso, esperando que pasaba con las próximas montas, y se iba a ir Joaquín Otegui en la Gallareta de Mendizábal. Joaquín Otegui y la Gallareta de Julio Mendizábal. Entraba Nacho Basteiro, bien montado Nacho, se quedaba con el jinete en brazos. 4 puntos para Joaquín Otegui. Gran jinetea y chamamé el 9 de julio en los pagos de Arroyito, en la provincia de Córdoba. Sigue ahí Juancito Vázquez y el Orejano de Pedro Leite. Gran jinete tandilense que hace todas las categorías. Cinco puntos para Juan Vázquez y el Orejano de Pedro Leite. Si
Ibair Kilipichicero en La Yarará de Luis Vera, jinete y tropillero del Pago de Tapalqué. Ahí está La Yarará, que se va ganándole al jinete Pellicero. 0 puntos para esta monta. En la planilla y se iba a ir Masi Bazán y la India de José Mutio. La India que salía fuerte de revoleo, se iba al piso, se levantaban juntos y ahí está el zurdo jinete de Dero cumpliendo con la monta. Después de la caída cumplía bien la reservada, cumplía bien el jinete. Tres puntos para Masi Bazán en la India, que le costaba levantarse, tastabillaba en 2-3 y bueno, se iban los segundos, ¿no? Tercer festival de los hermanos Vergés, el 10 y 11 de agosto, en los pagos de Calchaquí, provincia de Santa Fe. El salto pedía el Emiliano Lali de Coronel Vidal, que montaba el puñal de Sergio Retondo. Humberto Rodríguez y José Porcel eran los apadrinados del momento. 0 puntos para Emiliano Lali. El jinete Emiliano Lali de Coronel Vidal en la categoría grupa. Emiliano con su perro que lo acompaña a todas las jineteadas. Y si va a ir Matías Conte, jinete de los Pavos de Azul, y el Pigüelo de López. Ahí está el Pigüelo que lo acarrea en las riendas, se le complica a Matías Conte y se va ganador. Las riendas, le quitó la grupa y bueno, se fue ganador el Pigüelo de López. Javier Isiari y el Pampa de Carlitos Balda. Ahí estaba, una buena tarea. Le saca un espuelazo al jinete, revolea al rebenque, castiga Chilo Cruzado, se iba como ganándole en las riendas del caballo, se le complicaba jinetearlo. 0 puntos, decía el jurado, para Javier Isiar. Estaba Marcelo Nemo, el capataz de campo. Franco Lali y el nene de Almayo. Ahí está el Franco, que lo llevaba lindo, lo carriaba en la grupa y se iba ganador el nene reservado de Almayo. Agustín Rodríguez y el Inocente de Barbieri. Salió, le echó las espuelas adelante, la corrió para atrás, le cruza la lonja, revolea, lo hace cabecear y se fue ganando el reservado. El Inocente Barbieri, el jinete Agustín Rodríguez. Se viene la fiesta criolla de los Nehuen, el lunes 17 de junio en el Rincón de los Gauchos, en Fortín Olavarría, partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires. Desde las 10 horas, rueda de grupa a sorteo, inscripción libre con la tropilla La Pingén. Rueda de petisos para menores de 13 años, clasificando 2 a la final. Rueda de petisos para mayores hasta 16 años, clasificando 2 a la final.
Fialada de terneros por equipos de 4. Por la tarde, segunda rueda de petisos para menores de 13 años, clasificando 1 a la final. Segunda rueda de petisos para menores hasta 16 años, clasificando 1 a la final. Rueda de crina para jinetes invitados. Final de petisos de menores y final de petisos de mayores. Los 6 finalistas clasifican para el broche de oro de los 25 años de la tropilla Los Nehuén a llevarse a cabo en la 17ª fiesta de Apadrinando. Animan Peco Morales y el payador Lucas Aguirre. Recuerde, el lunes 17 de junio los espera Fortino Lavarría, partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires. Anticipamos lo que se viene el sábado 25 de mayo, la 39ª edición de El Bagual y Apuntalando Esperanzas en Urdán Pilleta, partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Desde las 9 horas, prueba de riendas de mansos. A las 10 horas, desfile tradicional por las calles de la ciudad. Al mediodía, almuerzo y actuación del camionero cantor Juan José Martínez. Gran rueda internacional en categoría bastos y encimera con jinetes de 3 países, Brasil, Uruguay y Argentina. 2 importantes montas especiales, Santiago Verdún en la poca cosa de Hugo Alonso y Brian Gómez, actual campeón de Jesús María, en el torito de dúo. Gran cierre bailable con Leo de los Echemendi. Agenda y prepárate que Urdán Pilleta te espera el 25 de mayo a la gran fiesta. Nicolás Pisac y la culebra de Lethieri. Ahí está el ruso Pisac de los Pagos de la Plata. En la categoría grupa, ahí entraba Luis López, Nacho Basteiro, para quedarse con el jinete brazo. 5,75 el puntaje para Nicolás Pisac en la culebra de Lethieri. Se iba a ir Kevin Rodríguez y la nube negra del ISEC. Ahí está el jinete Olavarría, perdón, de Rausch, jinete Rausch Kevin Rodríguez. Entra al mayo para quedarse con el jinete en brazos, 4,75 decía el jurado. Para Kevin Rodríguez. González y el abrojo del zurdo Fernández. Ahí está el abrojo que le gana a Lucas Fernández. Perdón, Lucas González. Se le escapaban las riendas al jinete, parecía, ¿no? Se iba a ir Rodrigo Bustos y el indio de Agüero. Indio que sale de revoleo, enojado, difícil, le cambia tiro para un lado para otro y se va ganador el indio de Agüero. Pedro Galeano y la reina Blanca de González. Este es grupero, Pedro Galeano con su zurda, manejando el rebenque. Llevaba linda la tarea. Sonaba la campana y le ganaba la Reina Blanca. 5,50 decía el jurado. Había llegado bien a la campana. Con una buena tarea. Nacho Escaray y el Santo Pluma de Andraca. Linda la tarea de Nacho Escaray. Viene el caballo de José Andraca. Tarea cumplida
5,25 el puntaje para Nacho Escaray. Buen caballo, buena tarea del jinete. Sebastián Guevara y la avispa de Ledesma. Salió la avispa de atropellada, se plantó ahí cerquita. El hombre la aprovecha, vistoso para sacar la espuela. Castiga cruzado, se va arrojando la reservada. Llega el tiempo de campana. Luis La Silva que se queda con el jinete en brazo. El jurado que dice 3,50 el puntaje para Sebastián Guevara. Cuarta fiesta, las pilchas gauchas. El 8 de septiembre en González Moreno, Partido Rivadavia, Provincia de Buenos Aires, coordina Javier Krek. Cuarta fiesta de las pilchas gauchas en González Moreno. Juan José Galear y la parecida de Joaquín Otegui. Ahí está la parecida. Rapidito para adelante, no le deja sacar la espuela, unos tiros rastreros. El jurado decía 2,75 para Juan José Galear. Difícil, complicada, trabajosa, abajo. No la podía jinetear el hombre. Nahuel Barri, la guitarrita de Margarich. Otra linda tarea de Nahuel Barri. Estaba Lula Silva en el tobiano, acompañado a Nacho Basteiro. 3 puntos para Nahuel Barri y la guitarrita de Margarich. Se iba a ir a Aarón Torre en el campo afuera de Cugá. Ahí salía de punta el campo afuera, se enojaba ahí nomás en el palo. Buena tarea la de Aarón Torre. Buena corcoviada la del campo afuera de Cugá. Al mayo que se quedaba con el jinete en brazo. Le decimos que la jinetea del año es el 15 de septiembre. El puntaje para el campo afuera es de, y el jinete Aarón Tor es de 7 puntos. Aarón Tor y Iván Martínez, representante del tropillero Cugá. Los jurados que los decían que el primer premio era para Aarón Tor en el campo afuera de Cugá. Y el segundo premio era para Nicolás Pizap en la culebra de Letieri. ...24, 25 y 26 de mayo... gran jineteada y desfile en Arrecife, provincia de Buenos Aires. Viernes 24, importante campeonato de truco. La pareja ganadora clasifica para la final del talar. Sábado 25, desfile de centros tradicionalistas. Ruedas en categoría grupa y bastos.
rueda de petizo para jinetes del futuro con la tropilla Los Nehuen, gran broche de oro de las estrellas con potros de la tropilla La Bochinchera en categoría cuero tendido con destacados jinetes. Cerrando en la carpa, la última y nos vamos. Domingo 26, gran prueba de rienda de potros, mansos, damas y niños, clasificando para Fiestas Patrias de Saladillo. Concentración de tropillas entablada, clasificando a Jesús María. Monta de petizos con la tropilla Los Nehuen. Rueda en categoría bastos y encimera. Imperdibles montas especiales. Brian Gómez en el campo afuera de Cugat. Emiliano Gardiner en la Cruz de Guerra de Cugat. Joaquín Ostegui en el Parche de Ostegui. Y el Indio Albornoz en el Dueño de la Noche de Cugat. Y la frutilla de la fiesta, el gran sorteo de la Grande de Arrecifes. Cerrando a todo ritmo con un gran baile en la carpa. No podés faltar a la gran fiesta de Arrecifes los días 24, 25 y 26 de mayo. Nuevas expectativas, nuevos desafíos para la 17ª fiesta de Apadrinando a llevarse a cabo los días 12 y 13 de octubre en América, provincia de Buenos Aires. Ya salió a la venta la entrada con importantísimos sorteos. Adquiérala y participe a un valor de 60.000 pesos, pagaderos en 5 cuotas, de 8.000, 10.000, 12.000 y las dos últimas de 15.000 pesos cada una. Primer sorteo en mayo, premio al que madruga de 2 millones de pesos. Junio, julio y agosto, 1 millón de pesos cada mes. Y en septiembre, premio al cumplimiento de 2 millones de pesos en efectivo. Y el increíble sorteo en el campo de jineteada, domingo 13 de octubre, ante escribano público, de una Renault Duster 0 kilómetro. Este año participan Asociación Civil Mapuche Rugby, Comisión de Padres Colegio Nuevo Surco, Subcomisión de Hockey de Barrio Norte y Comisión del Club Independiente. ¿Qué tal, Orlando? Se dio después de muchos años, casi llegaste a campeón, pero un subcampeonato a esta altura de tu carrera es importantísimo allá en Jesús María representando a tu provincia. Bueno, ¿cómo anda? Buen día para vos, bueno, para toda la gente del programa y la verdad que contento, como decís vos, uno ya está medio de vuelta, ¿no es cierto? Vamos a decir la verdad, a la par de los otros chicos, uno ya tiene ya muchos años encima en esto de la jineteada. Y bueno, y más que contento porque estuvimos ahí cerquita, hicimos un campeonato lindo. La idea era ir y volver sano nomás y ya volver con un subcampeonato. La verdad que muy contento. Y hoy convocado para la especial como subcampeón aquí en Los Pagos de las Flores. Sí, la verdad que bueno, se dio también de agarrar este año varias especiales. Y bueno, hoy a sentársele al tizón de Pedro Leite, que es unos caballos que anduvo muy bien en Jesús María y que bueno, voy a tener la oportunidad de sentármele hoy, así que bueno, contento también. Un caballo jineteable, pero macaco. Sí, yo creo que un caballo que se puede jinetear, pero macaco, ¿no es cierto? Está la posibilidad que los pierda. Venía en Jesús María, venía bajando, bueno, lo montó Brian, le salió muy linda, hizo un montón de puntos, pero no es un caballo que creo que lo van a jinetear todos los días. Es una de las especiales para verla, así que suerte, a seguir disfrutando este subcampeonato y bueno, vamos a disfrutar de la monta el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y bueno, le mando saludos a toda la gente que ve, que mira el programa. Y para el cierre de la mañana se venían las montas especiales, después de la categoría clina, la categoría grupa, ahí venía Marcelo Neumann con su reservada, la candidata para la monta especial, venía don Julio Mendizábal también para la reservada de la categoría grupa y venía Pedro Leite con su reservado el tizón para la monta especial también de Orlando Orozco, que hablábamos recientemente antes de la monta con el jinete de Los Pagos de General Cabrera, provincia de Córdoba, subcampeón del último festival de Jesús María en la categoría bastos y encimera. Como este, Juan Vázquez, que montaba la candidata de Marcelo Neumann, el subcampeón de Jesús María de la categoría clina. Ahí está Juan Vázquez en una buena tarea en la reservada, la candidata. Campana y el hombre quedaba parado atrás de la reservada. Buena monta la del subcampeón de Jesús María del último festival de la categoría clina. Juan Vázquez de Tandil, representando la provincia de Buenos Aires. El saludo con el tropillero.
vuelta de honor para Juan Vázquez. Y le decimos que la 17ª fiesta de Apadrinando se realiza el 12 y 13 de octubre en América, la fiesta de este programa. 12 y 13 de octubre, 17ª fiesta de Apadrinando. Ahí está Juancito Vázquez con la vuelta de honor. Se venía la reservada de don Julio Mendizábal para el campeón de la categoría grupa del último festival, Pipo Quintero. La reservada la Isoca de Mendizábal. Este es el campeón del último festival de Jesús María de la categoría grupa, Pipo Quintero de Jovita, provincia de Córdoba. Campeón por su provincia, la de Córdoba. Vemos la reiteración, una linda monta, la Isoca, una hija del Guacho Negro, don Julio Mendizábal, oscura como su padre, dando buena tarea en el centro del campo. Saludo con Javier Quintero, su padre. Se venía la vuelta de honor de Pipo Quintero. De la monta, la vuelta de honor, y queremos decirles que la 39ª edición de la fiesta del centro tradicionalista El Bagual de Urdampilleta, la que coordina Luciano Gauna, es el 25 de mayo, Urdampilleta, provincia de Buenos Aires. Grandes topadas, importantes premios en efectivo para los ganadores. Y se venía la monta de Orlando Orozco, la del subcampeón de la categoría Basto y Encimera, en el tizón de Pedro Leite. Ahí está el veterano jinete de General Cabrera, provincia de Buenos Aires, cumpliendo con la monta especial. Movía el tizón fuerte para adelante, Orlando, que iba con el caballo que se venía encima, lamentablemente. Bueno, tenemos que decirles que sufrió una fractura de pelvis, la cual ha sido operado después de unos días de controlar alguna infección y estar en manos de médicos. Ya está operado y bueno, en los próximos días trataremos de hablar con Orlando Orozco a ver cómo se encuentra de salud. Se venían las entregas para viejos colaboradores, entrega de presentes del hospital. Ahí venía la entrega para don Jorge Antonio Iseta, para Osvaldo González, para Félix Noguera y para los familiares de Martín Cururú, quien ya, bueno, no se encuentra en esta vida, pero fueron grandes colaboradores de la cooperadora del Hospital de las Flores. Ahí está estos veteranos que hicieron historia en la organización de la fiesta, juntamente con Marcelo Pellejero, la fiesta del Hospital de las Flores, trabajando para la cooperadora de este hospital. Por vuestra atención, muchísimas gracias, y será hasta la semana que viene, que seguimos con la fiesta de las Flores.